Muy bien. Bueno, let's check your vision. Examinemos o revisemos su vista o su visión. Lo es lo que hace el oftalmólogo, el oculista, con la tabla optométrica. ¿Cuál de todas estas es la tabla optométrica? La G, muy bien. Esta que está aquí, eye chart, ¿sí? Es la tabla optométrica. La número 9. Ya falta menos. Let's see, en inglés quiere decir veamos. If you, si vos, el if quiere decir es el sí, pero no el sí con acento. El sí sin acento, el que es condicional. Si pasa esto, si pasa lo otro. Veamos, dice, if you're running, ¿sí? Si estás levantando fiebre. Running a fever quiere decir levantar fiebre. Veamos si estás levantando fiebre. ¿Con cuál de estos? Entonces, chequeamos que la temperatura del paciente para ver La si B. la ve, muy bien. Thermometer, termómetro, muy bien. Y por último, tenemos can you cut? El verbo can en inglés es poder, ¿sí? El you es el vos. Podés. ¿Podés vos o podés? Can you cut? ¿Podés cortar? Cut, ese verbo, C-U-T, cortar. ¿Podés cortar esta gasa? For me quiere decir para mí. Es como cuando nosotros decimos, ¿podés cortarme esta gasa? Le pedimos a alguien, por favor. Yo la tengo y vos cortala. Típico. Bueno. Entonces, ¿con cuál de estas, la única que queda sin usar, cortamos la gasa entonces? ¿Con qué letra? La E. La La E. E. Muy bien. Muy bien. Bandage scissors, tijeras de Lister o tijeras para venda. Las tijeras para vendaje o para venda. Tijeras de Lister. Muy bien. Entonces, este tema es el último. Como les dije, que tiene que ver con la parte de vocabulario específico, obviamente entra en el segundo parcial. Así que bueno, y ya la clase que viene vamos a empezar con el PDF que vamos a ver de gramática. Lamentablemente vamos a empezar con gramática inglesa, vamos a empezar a ver el famoso verbo, el que se ve siempre al principio, famoso verbo ser o estar, verbo to be, pero viéndolo en la pantalla es un poco más entendible, ¿sí? Ya que se puede compartir la pantalla, es un poco más entendible, ¿sí? Así que bueno, así que bueno, recuerden que estos términos entran para el segundo TP evaluativo, ¿sí? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan? No, No, profe. ninguna. ¿Ninguna? Bueno, listo. Bueno, aprovechen que es viernes, si es que no tienen que trabajar afuera, y si tienen que trabajar adentro de la casa, como casi todo. No sé. Es viernes y el cuerpo lo sabe, traten de aprovechar. Y si no, bueno, no sé. Traten de pasarlo lo mejor posible. Gracias. Bueno, les deseo un lindo fin de semana. Igualmente, profe. Nos vemos. Igualmente. Hasta luego. Chau, chau, hasta luego. Chao.